La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria es la red interagencial a nivel mundial que promueve la protección y bienestar de niños, niñas y adolescentes en entornos humanitarios. Este video es parte de una serie que explora las normas mínimas para la protección de la niñez y adolescencia en la Acción Humanitaria, o NMPNA, como parte de la Cooperación de Normas Humanitarias. Este conjunto de 10 principios, 28 normas y la guía que los acompañan es clave para todos los actores humanitarios a la hora de trabajar para cumplir nuestros deberes con la niñez. En este video contemplamos el bloque 4, normas para trabajar entre distintos sectores. Millones de niños, niñas y adolescentes están afrontando crisis humanitarias cada vez más complejas. Ayudarlos para que salgan adelante y se recuperen requiere el apoyo en muchos frentes, incluyendo intervenciones especializadas de protección de la niñez y adolescencia. Pero ningún sector en particular tiene todo el conocimiento, las habilidades y recursos para prevenir totalmente los riesgos, responder al derecho de niños y niñas a ser protegidos de la violencia, el abuso, la explotación y el abandono, y fomentar su bienestar. Los niños y niñas son seres enteros, no sectores. Ellos no dividen sus vidas en sectores. Y en consecuencia, sabemos que si ustedes están intentando ayudar a alguien que haya sido impactado por una crisis humanitaria, especialmente niños y niñas, es necesario pensar de manera integral. Al asumir un enfoque holístico y multisectorial, podemos lograr no solamente nuestra responsabilidad colectiva para mantener la centralidad de la protección, sino también para desarrollar programas más fuertes, más efectivos, que mejoren los resultados de niños y niñas. Debido a la interconexión de las necesidades de los niños y las niñas, todos los actores humanitarios tienen la responsabilidad y el papel de contribuir a la protección de los niños y niñas afectados, como también de sus cuidadores y de la comunidad. Para ayudar a realizar esto, se ha desarrollado el bloque 4 de las NMPNA, el cual ofrece normas y directrices sobre la forma de trabajar entre distintos sectores y responder a los riesgos de protección que afrontan los niños y niñas. Bloque 4 de las normas mínimas de protección de la niñez y adolescencia es un bloque realmente importante. Si no pensamos en todos los sectores, no estamos buscando la complementariedad e integración de nuestro trabajo. Y probablemente dejemos de hacer tanto como podríamos haber hecho. Y en ocasiones, quizá hacer mal algunas cosas que generan un impacto negativo en las personas que estamos tratando de ayudar. Al abordar intencionalmente las necesidades de protección de niños y niñas a través de un enfoque multisectorial, podemos usar las fortalezas del sector para ayudar a lograr resultados positivos para los niños, niñas y adolescentes. Un uso más eficiente de los recursos y soluciones holísticas que probablemente cumplan mejor las necesidades de los niños y niñas y de las comunidades. Para asegurar que este niño o niña vaya a la escuela y tenga algo nutritivo para comer y que también le ayude a su crecimiento y desarrollo, necesitamos trabajar juntos. Y trabajar juntos significa mejorar los resultados de otros sectores. De manera que podamos combinar la protección de la niñez y adolescencia con el trabajo de otros sectores y encontrar la complementariedad y coordinación que verdaderamente pueden hacer la diferencia. Esto ciertamente va a conducir a un uso más eficiente de los recursos. Muy probablemente nos ayudará a evitar hacer daño sin querer. Y se espera que realmente tenga un mayor impacto, un impacto positivo en términos de trabajo de la protección de la niñez y adolescencia y de cualquier otro sector involucrado. Trabajar juntos puede tomar diferentes formas dependiendo del contexto. Estas incluyen transversalizar la protección de niños y niñas, programación conjunta y programación integrada. La transversalización ocurre cuando un sector integra los principios de protección de la niñez y adolescencia en su trabajo y promueve el acceso significativo, la seguridad y dignidad de los niños y niñas.
Por ejemplo, cuando los programas WASH toman en cuenta la edad, el género y las habilidades de niños y niñas al momento de diseñar las instalaciones de agua y saneamiento y el fomento del manejo de la higiene menstrual, se está haciendo transversalización. Este es un ejemplo que coloca a los niños y niñas en el centro de la respuesta de sector y considera sus necesidades a lo largo de todas las fases del ciclo del programa. Otro ejemplo de transversalización es crear mecanismos de retroalimentación apropiados para la edad para darle forma a nuestro trabajo. Tal es el caso de la gobernanza en un campamento. Si tenemos una buena coordinación entre los diferentes sectores, esto nos permite lograr una respuesta más inclusiva, donde se pueden escuchar las preocupaciones de los niños, niñas y adolescentes y luego ser incluidas en el tipo de trabajo que proporcionaremos. Entonces, por ejemplo, la gestión de campamentos es apenas una de nuestras actividades, pero luego tratamos de crear estructuras de gobernanza a nivel de campamento o incluso a nivel de sitios informales en donde estén representados todos los integrantes del campamento. La programación conjunta permite que cada sector mantenga sus propios objetivos, en tanto que conjuntamente se planifican e implementan determinados aspectos de sus programas. Por ejemplo, el personal de protección de la niñez y adolescencia, de la salud y de gestión de campamentos podría trabajar conjuntamente para desarrollar procedimientos operativos estándar con el fin de identificar y remitir niños y niñas en riesgo y desarrollar respuestas planeadas para cada una de estas remisiones. Los brotes de enfermedades contagiosas como lo es la COVID-19 presentan muchos de esos brotes que requieren un enfoque de programación conjunta. Tenemos una niña que vive en un campamento de personas desplazadas internamente, a quien se le confirmó que tenía COVID-19, mientras que su familia y los demás integrantes no tuvieron un resultado de la prueba positivo. Esto suscitó alerta para activar nuestros procedimientos operativos estándar. Y el procedimiento que seguimos es que se le permite a la niña estar acompañada durante todo el proceso de otro miembro de la familia para lograr su recuperación. Y por último, la programación integrada comienza con una comprensión holística del bienestar del niño o la niña que incluye una planificación colectiva para que se beneficie de las fortalezas y recursos de cada sector. En una crisis humanitaria, algunas de las personas más vulnerables pueden ser los niños y niñas que han sido separados de sus familias o que están en riesgo de reclutamiento por parte de grupos y fuerzas armadas. Impulsados por nuestros objetivos humanitarios comunes, un programa integrado podría combinar subvenciones en efectivo, apoyo a los medios de subsistencia, intervenciones educativas y de fortalecimiento familiar, con el fin de abordar de manera efectiva las causas que son la raíz de estos riesgos. En Venezuela, las agencias humanitarias han utilizado un enfoque de programación integrada para lograr resultados positivos colectivos para los niños y niñas. Ellos han trabajado deliberadamente entre todos los sectores con el fin de desarrollar una evaluación conjunta, fijación de metas, planeación, implementación y seguimiento al programa. O venezolanos que habían llegado a Colombia, o bien colombianos que habían regresado de Venezuela donde habían vivido por muchos años. A menudo se instalaban en áreas marginales sin muchos servicios y, por supuesto, a veces con mucha violencia y riesgos de protección. Y, por ejemplo, en áreas a los alrededores de Cúcuta, que son el principal cruce para que venezolanos entren a Colombia, estuvimos trabajando para integrar nuestro programa de apoyo a los medios de subsistencia con trabajo de protección de la niñez y adolescencia. Y nos aseguramos que dicho trabajo de protección impactara a muchos niños y niñas de la comunidad. Ya sea que estemos transversalizando, llevando a cabo una programación conjunta o una respuesta integrada, el imperativo de proteger a los niños y niñas está en el corazón de la acción humanitaria. La evidencia nos muestra que las respuestas focalizadas en el derecho de niños y niñas a la protección desde el inicio de cada crisis humanitaria puede hacer más eficiente el trabajo de cada sector, mejorando la calidad y el logro de los programas y haciéndolos más costo-eficientes. Y es una inversión crucial para el futuro de la salud y bienestar de sociedades frágiles y afectadas por conflictos.
Si bien cada sector podría usar un idioma diferente para hablar de lo que estamos tratando de lograr, el empezar con un diálogo y utilizar las NMPNA con otras formas específicas de sector, nos puede ayudar a pensar por dónde comenzar. Para que los niños y niñas puedan ir a la escuela, es necesario que aprendan en un ambiente seguro, que puedan tener acceso a las escuelas y recibir la enseñanza y aprendizaje que requieren. Si hay riesgos, por ejemplo, durante el camino a la escuela, como el riesgo de minas antipersonales, riesgo de secuestro de niños y niñas mientras van a la escuela, los niños y las niñas y adolescentes no podrán recibir los servicios y ni siquiera podrán llegar a la escuela. Y por tanto, es importante que el personal de educación y protección de la niñez y adolescencia trabajen juntos muchas veces. Como organizaciones locales o agencias internacionales, el fortalecer nuestras formas de trabajar en todos los sectores y utilizar herramientas como las normas mínimas para la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria nos puede ayudar a construir un mundo más seguro para cada niño, niña y adolescente. Es realmente importante que llevemos este objetivo de integración a nuestro trabajo. Y deseo firmemente animarlos a que lo hagan. Esto requiere pensar un poco y toma algo de tiempo, quizá algo de lectura, pero al final obtendremos un resultado mucho mejor que trabajar en nuestros silos. Proteger a los niños y niñas está en el corazón de la acción humanitaria.